Auspician los juegos bonaerenses finales desde la ciudad de Mar del Plata, la municipalidad de Tres Lomas, Corralón Don Antonio de Néstor Coqueto Payela, Autoservicios La Alcancía de la familia Toribio, La Prove en la calle 9 de Julio de Tres Lomas, Silvio Pinturas para pintar un mundo de colores, Aguirre Zavala Artículos del Hogar y mucho más, la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos de Tres Lomas, Morero Semillas y Cereales Sociedad Anónima y el Honorable Consejo Deliberante de Tres Lomas, todos acompañando a los jóvenes treslomenses desde la Ciudad Feliz. La herida que tenía ayer, y ahora que te encuentro ya no ve tanto. Rózame como el día en el que te besé, y en el fondo yo sabía que tenía que ser mía. Vos también lo sabías, desde hace un montón, desde aquellos días. Tenemos toda la vida perreando, que pronto se acaba. Yeah, yeah. Quiero saber que a mí me gusta cuando bajas tan tan. Que me derrito toda cuando me miras, pa' que serás, eh. Cuando tú te vas me gana la ansiedad. Todavía imaginándome, estoy pensándote, estoy llamándote. Y cuando llegues ver, quiero que me des una y otra vez. Si me dices que me quieres, y después me llevas de la mano, después llegas a nuestras pieles, y pedime que me ponga más. Y le digo que me encanta. Necesito que vuelva con agua, dejando de repetirlo en el auto. Baby, tu foto partida hace rato, Mami, cuando estamos los dos, yo me olvido de todo lo que me hace mal. Se prende fuego en la habitación, baby, solo tú y yo, no quiero matar. Yo no quiero más que que me quieres, que me quieres. Y yo te llevo de la mano, es cuando ya me trapieres. Y te dime que me ponga malo. Yo te digo que me encanta, y al oído me dice de nuevo. Todo lo que le hacía falta, no hace falta. Sabes que su amor es bueno. Estoy quedando en el té. Un paso mierda que se inventa la gente.
pero no necesito tu permiso. Cuando quiero lo muevo a tu piso. Siempre le amo sin compromiso. No estoy atada, no tengo nada. Tengo en negro pelo de colores. Y en piedra yo le tiro flores. Siendo mi para que te enamores. Si te tanto es pa' que no dores. Cuando el reggaetón suena, está guapo. Va siguiendo con mi nena, si está guapo. Ahora nadie nos frena. Juntamos para arriba. Cambiar el cuerpo, yeah. So let's go. Cuando el reggaetón suena, está guapo. Vacilando con mi nena, así está guapo. Ahora nadie nos frena. Juntamos para arriba, tiemblando de arriba. Entre los cien que se quedan, está guapo. Tenemos fili para pena, está guapo. Nos salimos hasta que cierra, no vamos a mi casa. A ver qué es lo que pasa. Se va a terminar entonces el segundo tiempo aquí en Playa Varese, en Mar del Plata. Cae 3 Lomas por 2-0 con Cipollo. Ayer ganó al arco. No fue mano, me pareció, ¿no? Se tiró de pecho el pibe de Cipollo cuando la pelota buscaba el arco. Hay lucha. Álvarez al arco. Para arriba de Rosario. El tiro de Matías Álvarez. Mira. Que intentó, busca 3 Lomas el descuento. Aquí va el partido, dale. Que se esfuerzan. Fraile al arco, el rebote del arquero. No pudo llegar Aro. Hay que descontar en esta, ¿eh? Arriba Álvarez, gana de cabeza. Es uno de los más grandes también Álvarez en el equipo treslomense. Desde el fondo hacia atrás la saca 3 Lomas. Se esfuerza, pone el cuerpo Matías. Gana Matías, largo pelotazo. Le va a quedar para Aro, vamos Arito. Impresionante el arquero de Cipacha, tirándose a la izquierda para sacar esa pelota y ahogar el grito de gol de 3 Lomas. Está cerca, 3 Lomas un descuento. La sacó muy bien el arquero de Cipacha, cabeceó Fraile. La pelota se va por el fondo. La va a sacar entonces el equipo cipachense. Ahí hace el saque del arquero por el costado derecho. La pelota pica y es del arquero. El equipo de Guerrero. Lo dije bien. Los chicos que integran este equipo son segundo Vidaurre, Thiago Fraile, otra vez Aro, otra vez el arquero. Está cerca Trenón, vamos. Joaquín Guerrero, que es el arquero, Benjamín García, Valentín Aro, el número 3, Matías Álvarez, Joaquín Guzmán, Simón Antunes, Nicolás Moreno y Antonio García. Entonces, le agradezco a Diego Rancibia que me hace de secretario. Salen del mar los secretarios, acá al lado. Ahí está 3 Lomas buscando el descuento, está jugando mejor ahora el equipo de 3 Lomas. Le quedó la pelota bien para Fraile, un rebote, está adentro, está viva, ¿eh? Está viva la pelota, se tiene que ir toda. La pelota para que sea afuera tiene que pasar toda la raya, ¿eh? Si no está adentro. Por ahí los chicos no se dan cuenta. La pelota, la circunferencia de la pelota tiene que pasar toda la raya, si no la pelota está adentro. La saca Guerrero, la pelota va por alto, cabecea sin falta, afuera. Bien, allí, bien. Está dale, Liera. Los veo a los negros. Está Pablo Rosero, los muchachos allá. Haciendo fuerza en el puesto, viene el centro. La pelota rebota, le va a quedar a Cipacha, va larga. Se esfuerza Matías Álvarez, que no llega, se va afuera y saque de costado. Para el equipo de 3 Lomas. Nos sigue oficiando la Prove en la calle 9 de Julio de la ciudad y autoservicios. La alcancía
de la familia Torino, no, no, local. Viene por alto de Álvarez, la quiere pañar Fraile, le quedó parado, no se pudo acomodar por la media vuelta. La busca Fraile, lucha Fraile, ahí va Thiago, pierde la pelota Fraile, le queda para Tino, se rebota de Matías Álvarez, la pelota se va fuera, fútbol playa. Desde Playa Varese, el ruido de las olas del mar que ensordecen aquí en el sector donde estamos nosotros. Toma la pelota de Guerrero. El número uno del equipo trelomense juega rápido con Thiago Fraile, que la quiere peinar hacia atrás. Creo que de cabeza va a ser difícil. Va a haber que tratar de pararle y buscar la media vuelta. Arriba, gana Zipacha, lucha Matías Álvarez por el sector derecho del campo de juego. Va la pelota, se hace un poco enredado el juego, dado que en la arena no rueda con esa facilidad que lo hace en el césped, y por supuesto que se hacen pozos con la pisada de los pibes y es muy inestable. Cuando hay gol de Zipacha, el único ataque del equipo de Zipacha en este tercer tiempo, el cabezazo. La diferencia de altura. Cambio. Hubo cambio entre Lobas. Entró Altunes y ahí está Nico Moreno también para entrar. La diferencia de altura de los chicos en los centros es. Cambio, ¿puedo hacer ahora? Sí. Marca la diferencia. Si hay cambio también en Zipacha, otro más alto. El que entró. Entonces las pelotas aéreas, por ahí se le hace complicado al equipo de Tres Lomas, la tiene Fraile, pegó al arco Fraile, sin ningún problema la tomó el número uno de Zipacha. Aquí está la pelota y vamos ahora de Guerrero. Guerrero que la tira larga buscando a Aro, gana de cabeza. Hay mucha diferencia física entre el pibe Aro y los jugadores, entre Valentín y los jugadores de Zipacha, cuando el juego está detenido para el cambio. Se va Matías Álvarez, ingresa Nicolás Moreno al equipo de Tres Lomas. Vamos a ver, 3-0 gana Zipacha en esta segunda presentación del equipo verde trelomense que comanda Adolfo Caballero. Lo viene buscando Moreno, no debemos jugar por alto, la pelota tiene que ser por bajo, porque los chicos de Zipacha son mucho más altos que los de Tres Lomas. ¿Cómo andás, Toro? Y eso no nos favorece. ¿Seguro? Debemos jugar por bajo. Le va a pegar Antunes. Ahora, a la pelota. Ahí está Simón. Pierna derecha para buscar el área. La va a parar Fraile. Ahí está. Fraile que intenta salir con la vuelta abajo al piso. Marcamos uno a cada uno. A Fraile no le dan tregua. Los muchachos de Zipacha, otra vez vino para Fraile. La media vuelta de Fraile. Un rebote. Son luchadores los pibes de Zipacha y Fraile. Ni te cuento. Falta de Fraile abajo. Tiro libre. Para Zipacha, el juego está detenido, David, subime un poco la música. Para pegarle Zipacha a la pelota, es el segundo tiempo de 10 minutos, se juega en 3 de 10. Aquí viene, con la pelota el equipo de Zipacha, al tiro libre, tiene que picar, si no la tiene que agarrar el arquero. Nadie la puede tocar de aire porque es penal. Se la agarra en ese lugar, está la pelota. Se va por el costado, va a salir con las manos para el equipo trelomense. Aquí está Thiago tratando de bajar la pelota, luchando Thiago contra el mundo, y hay falta, dice que no, el árbitro del jugador de Zipacha, lucha fuerte, le pone ahí García en la segunda unidad. Vamos a ver, Nico Moreno con la suya hacia el arco, pelota desviada de Moreno que intenta desde lejos meter la pelota en el área de Zipacha. Aquí viene el balón por alto y un rebote en Simón. Y la pelota se va al tiro de esquina. No, el saque de costado. Saque de costado para Zipacha, viene por alto. Se le hace muy difícil a Tres Lomas. Entonces, encontrar. Se le hace muy difícil a Tres Lomas encontrar el balón en el área. Si molestan por ahí los técnicos de Zipacha, nos corremos un poco más a la izquierda para la imagen de la cámara. Ahí está, intentando Tres Lomas una vez más con segundo. Intenta segundo Vidal meter la pelota hacia adentro. El árbitro se queda en falta, que se fue la pelota. Se saca de costado para Zipacha. 3-0 gana Zipacha a Tres Lomas. Gol. 4-0, la altura ha hecho que en este tipo de deporte donde la pelota no viaja bien por el piso, la altura de los pibes de Zipacha marque la diferencia entonces en este partido. Aquí está Tres Lomas nuevamente, la levanta y abre al arco. ¡Santi! La toma el arquero. Siguen los cambios sucediéndose en el equipo zipachense. Allí está Simón Antunes metiéndola con la mano, rápido,
lo buscan, por sí, así a uno de sus compañeros. Y que una y dale, una y lucha, dale. Segundo Vidal para tratar de quedarse con la pelota. Vamos a ver. Ahí viene el balón, ahí viene el rebote. Hacia adelante van Pérez al piso. Uno cada uno, vale. Pide su pacha para tirarla afuera. La espalda. Por bajo, muchachos, por bajo. Ahí está, vino adentro, segundo. Dale, vale, no, vale, 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 vale. Y la toma el arquero. Adentro, te estoy diciendo. El rebote, Pepe. Vamos, ese Pepe. Del equipo de Tres Lomas, rápido, la pelota busca en otro sector nadie de los verdes. Para quedarse con la misma, se venga la música de Cartódromo Internacional de Mar del Plata, como el equipo de todos.
segundos, 852 milésimas el líder de la carrera. Segundo está Francisco Olaverría, tercero Mateo Rosso, cuarto Tomás Pelletieri, ahora quinta Constanza Toledo, sexto Luca Kedule, séptimo Lewen Irureta, octavo Paulo Sandeciaco, mi noveno Joaquín González, décimo Lucas Cáceres, sigue liderando Mateo Villalucci, que tiene realmente un ritmo alto y se escapa a la punta. Les recordamos que mañana estamos desde Comodoro Rivadavia a través de la frecuencia de M570, Radio Argentina, la más potente, la radio del automovilismo, con todo lo que ocurre en la previa de esta carrera por el lo persigue a Francisco Olaverría. Va Mateo, el hombre del casco blanco, el piloto que representa Tres Loma. Va Mateo, que lo va a ir a buscar. Sigue liderando Mateo Villalucci. Villalucci con 15 años, que corre aquí, que conoce este autódromo, que ya hace karting, uno de los futuros pilotos, y se está buscando llevar la posibilidad de correr la Copa Mora y también, ¿por qué no?, el gusto de Juan Manuel Fangio, que ha traído la gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Secretaría de Deportes. Aquí está el piloto con el camping número 16, que ahora en condiciones normales ha tomado un punto. Que tiene las presiones de Mateo Rossi, que lo va a buscar, y mejor vuelta la de Mateo ahora, va con todo el piloto de Tres Lomas. Estamos con los juegos bonaerenses, el público no se enloquece con la superación, siguiendo cada uno, a cada piloto, dentro de la provincia de Buenos Aires, que tiene la posibilidad de en el karting hacer sus primeras armas y disfrutar esto que ya es a nivel gubernamental, el automovilismo instalado. Hacemos en estos juegos bonaerenses aquí en el cartódromo de Mar del Plata, donde más de 30.000 deportistas de todas las disciplinas. Tenemos nueva vuelta de carrera. Sí, señor, tenemos nueva vuelta de carrera, y aquí está la pelea también, la zona media, porque el nuevo equipo de carrera es Lewen Irureta. Sexto está Luca Kedule, séptima quedó Constanza Toledo, que venía en el quinto lugar peleando la dama de campana. Octavo está Paulo Sandeciaco, mi noveno Joaquín González, décimo Lucas Cáceres, Mateo Villalucci, que se escapa. ¡Vamos ahí, vamos ahí! Cuando Francisco Olaverría. La lucha por el segundo lugar, se juntaron y explota la gente. Mateo Rosel, sí señor, en el segundo explotó la tribuna. Hay lucha por el segundo y el tercer escalón del podio. Ahí se juntaron mucho, la busca por alto, por afuera. El cambio y arriba, revuelto, ganancia. Ganancia del líder que se sigue escapando. Ahora se agiganta la diferencia para el hombre local. Se agiganta la diferencia para el hombre local. Vamos a ver qué tiempo hizo Mateo Villalucci en la recta principal cuando pasa ahora en el segundo lugar Mateo Rosel, que realmente está girando en un buen tiempo. Lo va a ir a buscar al líder. Lo va a buscar al líder Mateo Rosel, el segundo que quiere ser primero. Saben que el que gane esta carrera se va a subir a uno de sus autos, a un Cora también. Y aquí estamos con toda la gente de la Compañ, con toda la gente de la Secretaría de Deporte de la provincia de Buenos Aires, que apostó. Gracias, gracias porque el automovilismo tenga un lugar en los Juegos Bonaerenses, que ya es una realidad. Nuevo paso para ti, ¿con qué diferencia? Y por ahora,
recorta la diferencia a Mateo Rosel a 2.8. Viene rápido Mateo, que le empareja el ritmo al líder Mateo Villanoche, y la pelea entre los Mateos, entre el de Mar del Plata y el de Tres Lomas. Va Rosel a buscar la punta. Vamos a estar atentos porque la gente se enloquece. Va limando diferencia, vamos a ver 2.08. En la vuelta, cuando pasamos por acá, vamos a estar atentos al cronómetro. A ver qué puede pasar esta vuelta. Igual es amplia, es cómoda la diferencia, pero veremos el segundo a ver cuánto puede limar. Y ahí todavía falta mucho. No entramos todavía a mitad de carrera en el duelo que puede tener la punta. Sí, está más cerca. Es amplia la diferencia, pero está más cerca. Viene limando de a poquito y eso da que tengamos alternativa. 3, 2, 1, 2. El señor recortó un segundo en una vuelta, Mateo Rosel. Atención, atención, atención. Lo que ha descontado. Vamos a estar atentos, porque ahora ya se reduce a ojos vistos la diferencia. Podemos cerrar la lucha por la punta. Ahí está el amigo Guido Serafini. Guido corrió en algo usted, ¿no? No, escucha. Usted corrió en algo, ¿no? Más o menos, sí, señor. Ahí lo venimos. AM570 Radio Argentina. ¿Cómo anda Don Durso? ¿Cómo anda Contador Piccini? ¿Cómo anda Braquia? Todo el equipo. Los Serafini. Ahí están los hermanos que trabajaron largo y duro para poder mantener esto. Sí, señor, recta principal, clasificamos ahora porque pasan por la recta principal y sí, 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 otro segundo más descuenta Mateo Rosel. Ahora la diferencia es de 7 milésimas nada más entre Mateo Rosel y Mateo Villanucci, que es el líder. Tercero está Francisco Laverría, cuarto Tomás Pelletieri, quinto Lucas Credule, sexto Nehuen y Luneta, séptimo está Lucas Cáceres, octavo Valentino Aló de gran avance, noveno Pablo Sante Giacoli. Ya está la lucha por la punta, ya se juntaron los dos, lo comienza a buscar por izquierda y por derecha, le quiere hacer la tijera, le quiere cambiar el radio, tenemos lucha por la punta, ahí está, casi se tocan un poquito, para el curvón sur, para encarar la recta que nos pertenece, paralela a la autovía 12, ahí están los dos, la curva a la derecha, va a venir ahora para encarar la recta principal, la busca por afuera, le quiere cambiar el radio, la tenés, ¡dale Mateo! Sí señor, cómo se defiende Mateo Villanucci, está la pelea entre estos dos, está la pelea entre Rosel y Villanucci, 33 Lomas y Mar del Plata lo va a buscar, le quiere cambiar el rato de giro, va el piloto de Tres Lomas, ahora sí, buena defensa de Mateo Villanucci, el de Mar del Plata sigue liderando Villanucci y va Rosel. Va Rosel, ahora perdió un poquito, tuvo que levantarse, juntarle los cuatro primeros, Villanucci que aguanta, el de Mar del Plata, Rosel que lo busca por izquierda y por derecha, no lo va a alcanzar, se tira, viene para el pianito, qué carrera, qué carrera. Ahora en cambio, hay nuevo segundo. Sí señor, hay nuevo segundo, aprovechó, se metió en la pelea, cuando va Rosel, va Rosel, se monta el pianito, no, sigue ahora, en el segundo lugar, Francisco Laverría. Atención que viene el cartel de última vuelta de los cuatro, puede ser para cualquiera de los cuatro. Última vuelta, Rosel camina más para atrás que para adelante, se van cambiando las posiciones, qué lindo arranque, qué lindo cierre, para el juego, puede ser para cualquiera. Sigue liderando como lo hizo durante toda la carrera Mateo Villanucci, ahora el segundo Francisco Laverría, Mateo Rosel que no se da por vencido y lo va a ir a buscar. Va a pelear hasta el final, va a cambiar la punta, algo, va para cambiar la punta, Laverría, bueno. Ahí está, y va a que lo busca por afuera, ahora recupera, es impresionante, qué bárbaro, ahora segundo Rosel, ahora va a ser el líder. Sí señor, Mateo Villanucci, líder Rosel, el segundo y lo va a ir a buscar hasta el final. Sí, señores, Villanucci, Rosel por afuera, Rosel por adentro, qué carrera impresionante. Matías Villanucci, el piloto de Per, se va a quedar la última vuelta. Aquí está, la Matías Villanucci, va a ganar Villanucci, va a ganar. Impresionante, clasificamos. Hemos vivido los Juegos Bonaerenses, la victoria para Matías.
Mateo Villanucci de punta a punta, segundo Mateo Rossi que lo buscó por todos lados y se quedó con el segundo lugar, tercero Francisco Leverría, cuarto Tomás Pinatía, quinto Lucas Credulli, sexto lugar para la nueva quinto mientras séptimo. La verdad que la tuvo cerca, bueno, lo bueno es que se divirtió y va para adelante, eso es lo bueno y limpio. Por la ahí. Conducta deportiva. Sí, eso es lo más importante, son compañeros, así que eso es lo que más me llena de orgullo, es el compañerismo, porque es lo limpio que es. Felicitaciones. No, gracias a vos por estar. La verdad que increíble la carrera que vivimos, la emoción de las últimas vueltas, bueno, toda la carrera. Esa es la ventaja de tener, hablaba con mi equipo, ¿no? La gente técnica, que yo no soy técnico de este tema. Es un auto donde el piloto vale mucho. O sea, no son los mejores autos de la tierra, no son, pero el piloto hace la diferencia. Y la idea es que los autos los ponemos nosotros, son nuestros autos nuevos, los karting, ¿no? Y la idea es ver al talento. Ver lo que se vio. Claro, lo que se vio, el talento. Y bueno, salió bien, la verdad que salió hermoso. Contento, Jorge Carrera, el intendente de Tres Lomas. Han hecho fuerza a todos, con una espectáculo así. Sí, porque parecía que ganaba. A mí me pareció de arriba que le barrió un poco la pista el chico, pero bueno, son chicos. Cada cual cuida la cuerda. Sí, pero realmente muy linda carrera y muy bien Mateo, muy bien, para felicitar. Bueno, muy contentos todos. Para que su secretario se vea que deporte en Tres Lomas se trabaja bien, así que hay que invertir en Tres Lomas. Carrera. Octava medalla, para un distrito chico es mucho. Octava medalla, wow. No lo venía siguiendo, pero lo felicito. La verdad que, bueno, nosotros tenemos mucho vínculo, hemos hecho muchas acciones. Sí, sí. A mí me falta ir, tengo la duda pendiente. Pero mi equipo fue varias veces y sabemos que es una pasión que tengo en el deporte y vamos a seguir acompañándolos. Y bueno, un poco la línea es que nos vinculemos también en esta política pública, que es la más grande del país, por lejos, donde se vincula el deporte, la cultura y ahora deportes autores. Bueno, así que bueno, ustedes tienen un hito muy importante porque es la segunda vez que se hace y ya tienen un podio en este evento gigante que fue el karting y los juegos. Bueno, muchas gracias Jorge. Gracias. Estamos volviendo sobre las 2 de la tarde. Y hace poco reinauguramos una cancha de padre. Nos lo contó. Aportes los hizo Javier. Nos lo contó Javier en la carrera el otro día. Le agradecemos. Al lado hay un espacio para hacer un playón re bueno, Javier. Eso ya lo tenemos también. Pero eso me gana de mano, ¿viste? O vive por desarrollo social de Nación. Mira, bueno, siempre hay algo. Muchas gracias. Lo importante es que se genere espacio deportivo. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Qué carrera, Mateo? Sí, es verdad, una carrera increíble, de muchos sobrepasos, estuvo muy entretenida. Bueno, miramos la cámara, sí, está. Te pareció que te quedabas con la punta en un momento, ¿no? Sí, en un momento tuve la posibilidad de agarrar la punta, pero bueno, me pasó de vuelta, pero bueno, no pasa nada, vamos, sí, así. Bueno, te cuidaste, mantuviste la cuerda, fuiste muy prolijo, limpio. Sí, creo que cuidé para llegar segundo, que es un gran puesto. ¿Con quién lo querés compartir? Nada, con toda la gente de Tiroma, con mi familia, con todos los que me apoyan. Bueno, carrerón, Mateo, felicitaciones. Muchas gracias. La premiación, lo llamamos a que vaya al sector del podio, a quien salió tercero, Tomás Pelletier, un fuerte aplauso. Bien, ahora vamos a ir con quien fue segundo, el hombre que representa a Tres Lomas, Mateo Rosel. Y por último, el ganador al escalón más alto del podio, un fuerte aplauso para Mateo Villanucci. Muy bien, va Guido Serafini a integrarle el podio a quien fue tercero, Tomás Pelletieri. Ahí entrega Guido, ahora el turno de Jorge Carrera, intendente de Tres Lomas. Y el número uno lo entrega el subsecretario de Deporte, Javier Lovera. Muy bien, les pedimos un último fuerte aplauso para los tres pilotos del podio y ahora hace la entrega
el premio al ganador, el premio de Juan Manuel Fangio. Acá, por favor. Un fuerte aplauso. Qué premio que se lleva el ganador, La imagen de Fangio. Bien. Mateo Rose, bueno, Mateo, un carrerón que hiciste, lo buscaste por todos lados, un segundo puesto que es muy importante para vos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sí, a ver, sí. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes, los pilotos, vivir todo esto de esta forma? El día de ayer los entrenamientos, la clasificación, la serie, hoy la final con todo este espectáculo, me imagino una felicidad enorme. Sí, la verdad que es increíble. ¿Cómo fue la preparación para venir aquí y correr en el Kartódromo Internacional de Mar del Plata? Una pista muy difícil que está en muy buenas condiciones, con unos karting también muy lindos. Sí, la preparamos ayer, básicamente. Bueno, felicitaciones por este gran resultado. Ahí pasaba la palabra de Mateo Rosel, quien fue segundo. Discúlpame. En la jornada de ayer culminó la participación de la delegación treslomense en los Juegos Bonaerenses. Tres Lomas consiguió 9 medallas. Catalina Caballero, bonaerenses en carrera. Lautaro Bouvet, salto en largo PCD. Janet D'Agostino, lanzamiento de bala PC motor. Lucas Viña, velocidad 80 metros. Mateo Rosel, karting. David Farías, lanzamiento de bala PCD. Agustín Ramos, natación PCD. Agustín Goicoechea, velocidad 100 metros PC. Gustavo Gratarola y Agustina Vidal, danza tango. Agradecemos a las y los jóvenes y adultos mayores que nos representaron de tan excelente manera en Mar del Plata. ¡Vamos, Tres Lomas!